Esta danza es la Casa del Tigre. La historia comienza con un gran hacendado, apoderado de grandes extensiones de tierra, llamado Salvadorche, quien está preocupado porque su ganado está siendo atacado. Al no saber de qué o quién se trata, supone la existencia de un animal agresivo, por lo que decide mandar llamar a un empleado de nombre Mayeso, capataz de su hacienda, a quien ordena juntar a un grupo de gente para que descubran quién está haciendo daño a su ganado. Encomienda en la que no escatima cuánto dinero tenga que gastar, con tal de saber qué está pasando con sus animales. Así es como Mayeso se entrevista con cuatro viejos señores que le ayudarán a localizar y a acabar con el problema del hacendado: el señor viejo lancero, el señor viejo flechero, el señor viejo chaguasclero y el señor viejo pascasio. Estos, a cambio de ayudarle, le piden dinero a Mayeso para poder realizar el trabajo, condición que Mayeso acepta. Además de estos señores, Mayeso contrata los servicios del señor viejo rastrero, que según dice la gente, tiene un par de perras que olfatean a gran distancia, y del señor viejo Juan Tirador, especialista en disparar a largas distancias y matar con su escopeta. Estos habitantes de la comunidad, después de varios intentos infructuosos por descubrir la causa del daño a los animales de Salvadorche, se enteran de que otro personaje sabe quién es el responsable de todo esto. Su nombre es el viejo Barañado y o Gervasio, mejor conocido por todos como el Risueño, un ermitaño que vive en lo más alejado de la comunidad. Lo persiguen, lo acechan, le ponen trampas para dar con él, con la única finalidad de que les diga quién o qué es lo que está haciendo daño a los animales de la hacienda. Cuando logran atraparlo, grita que un tigre es el culpable de todas esas atrocidades. Finalmente, con el apoyo del señor viejo Barañado, Mayeso y los demás ayudantes, a través de trampas y de estrategias bien planeadas como el uso de un venado como carnada, logran dar con el tigre, que recibe un disparo de la escopeta del señor viejo Juan Tirador. Entre todos se reparten la carne del tigre, y Mayeso se reporta con el hacendado Salvadorche para avisarle que ha cumplido la encomienda. Digo que pues al amigo Florentino lo conozco desde niño, ¿verdad? Es que participé yo ahí en esa danza de zopilote. Mi tradición fue como de 4 años salir de zopilote, después pues salí de changuasclero, después participé como 2-3 años de changuasclero, después a según le brinqué a jefes, salí de pues Mayeso, ¿verdad? Otros 2-3 años, después pues me traspasé a Salvadorche, y pues fíjese, pues desde cuando no conozco a este hombre, ¿no? Desde muy pequeño, ¿verdad? Y pues le doy gracias a Dios que lo veo y muy conservado a este hombre, ¿verdad? Y que todavía pues sigue, ¿verdad? En esta tradición, ¿verdad? Personajes que integran la danza de los tecuanes de Tetelpa. Salvadorche representa uno de los más ricos hacendados de la región. Cuenta con ganado y su hacienda es grande. Mayeso, caporal de la hacienda del Salvadorche, muy allegado a este, obedece las órdenes de aquel y es figura principal de la danza, puesto que coordina la caza del tigre. Rastrero, campesino muy trabajador, una perra es quien le ayuda a ejecutar su oficio, es decir, a olfatear animales de rapiña. Tirador, su oficio es ser tirador, es decir, cazador de animales para poder sobrevivir junto a su familia, figura principal de la danza, puesto que él va a matar al tigre. Dos médicos, dos personas que se dedican a cuidar a los lugareños de esa región, usando todo tipo de plantas medicinales y son reconocidos por todos. Son contratados por el Mayeso para asistir a los enfermos o heridos durante la búsqueda del tigre. Lancero, personaje que se mantiene del campo, utiliza como herramienta de trabajo una lanza, que también le sirve para cazar animales, venderlos y sostener a la familia. Él va a destazar al tigre y a repartir la carne entre todos los demás. Flechero, jornalero cuya arma es la flecha y su arco, para sobrevivir en el campo, al igual que el lancero, cazando animales y vendiéndolos. Chaguasclero, campesino dedicado al campo, cuida sus cultivos, utiliza trampas para atrapar los animales que perjudican sus frutos y cultivos. Hierbero, conocido como pascasio, utiliza hierbas para erradicar insectos rastreros y no perjudicar las cosechas. Venado, animal que funge como carnada para poder atrapar al tigre. Perra, animal doméstico que ayuda a su amo a olfatear al animal intruso y que está afectando las siembras. Es juguetón con todos los integrantes que participan en la danza.
Zopilotes, animal de rapiña surcando el cielo y a la expectativa de animales muertos para ser consumido por él. Risueño, ermitaño y principal actor de la danza. Su domicilio es el monte, teme a la gente. No tiene contacto alguno, salvo cuando baja a robar alimentos. Es contactado por el mayeso para que lo guíe hasta el tigre. Y como habita el monte, Risueño sabe quién está afectando el ganado del Salvadorchi. Empecé con el papel de Salvadorchi. Después, el segundo año, empecé con el papel de mayeso. El tercer año con el papel de tirador. El cuarto año con el papel de hierbero, luego el changuasclero. Salí de zopilote y luego de perra, 3 años, cada parte, 3 años, 3 años fui saliendo. Y salí de menos de tigre también, no salí, ¿para qué? Y ahí pues ya todos los papeles que hay, ni mayeso, ni Salvadorchi también, ese no salí, ¿para qué voy a engañar? ¡Mayeso! ¡Kinkineki, Salvadorchi! ¡Chihuahua, Shimitawi, para Chihuahua se mandado! ¿Qué mandado, mi Chihuahua? ¡Haz cachachi quitate a viejo rastrero! ¡Que pies quinchi de Melani Brava! ¡Que ni guisapan peñas, pan barañales, pan zacatales, pan tecorrales, hasta pan vereda! ¡Ya ni clanía de rastro para Tlamayaguas tigres! ¡Pero Chihuahua empeño! ¡Qué hombre! ¡Viejo rastrero! ¡Arre, arre, perro animal, hijo de un cornudo! ¡Perolín, perro animal, hijo de un cornudo! ¡Amo chinimuti, nejo, animayeso! ¡Quinquineki, mayeso! ¡Que de mi tierra son de Melani buen rastrero! ¡De Melani bueno! ¡Que pías quinchi de Melani brava! ¡Rebravota! ¡Que niguisa pan peñas, pan barañales, pan zacatales, pan peñascales y hasta pan vereda! ¡Ya ni clanía de rastro para Tlamayaguas tigre, pero Chihuahua empeño! ¡Pero quisqui ni magas, pues, para nías! ¡Quisquitineki! ¡Siquiera unos 20 reales para Mumurral! ¡Chimagas, hombre! ¡Cápate, cuicas! ¡De bolsillo de pantalón! ¡Ponlo cuidado! ¡Se! ¡Ome! ¡Yey! ¡Nawi! ¡Macuili! ¡Chicuase! ¡Chicome! ¡Chicuey! ¡50 reales ni canque ni copetada, ya ni contento! ¡Qué nombre! ¡Salvadorchi! ¡Quisquineki, mayeso! ¡Ya como mandado! ¡Ya para mu lugar! ¡Mayeso! ¡Quinquineki, Salvadorchi! Haz cachachi quitate a Juan Tirador, que de mi tierra son de Melani buen Juan Tirador, que pie escopeta de Ometiro, de Cualifama, que ni guisapan peñas, pan barañales, pan zacatales, pan tecorrales y hasta pan vereda, ya ni clanía de rastro para Tlamayaguas tigres, pero Chihuahua empeño. ¡Qué hombre! ¡Juan Tirador! Arre, perro animal, hijo de un cornudo. Perolín, perro animal y con un cornudo. Amo chinimuti, nejo, animayeso. Y quineki, mayeso. Que de mi tierra son de Melani buen tirador. De Melani bueno. Que pie escopeta de Ometiro, de Cualifama. Que ni guisapan peñas, pan barañales, pan zacatales, pan tecorrales y hasta pan vereda. Ya ni clanía de mampuesto para Tlamayaguas tigre. Pero que de Melani buen tirador. De Melani bueno. Que ni guisapan peñas. Pañuelales, pasacatales, pañescales y hasta pamerara. Ya ni que me al rato para me llamo a tigres. Pero los kikini magos, pues para mí. ¡Quisquitineki! Tiene unos 100 pesitos para mi guarache. ¡Chimagas, hombre! ¡Cámpate, cuicas! Hemos ido para la chamarra. ¡Ponlo cuidado! Se, ome, yey, nahui, macuili, chicuase, chicome, chicuey. 100 pesitos, ni canca, ni copetayo, ni contento. ¡Qué hombre! Azca ni canca, se lancita, que pía buenos puntitos y buenos filitos para picáis tigre. Quinquineki, Juan Tirador, tanto mayeso y mayeso. Chigualán, chigualán, si no, azca de manía. Ándale, ándale, siquiera por azca, por mu trabajo ni tibuguesas, porque mu Salvadorchi de Melani ricote, ricote.
pues si la verdad che, de menani ricote ricote, es que mini carga y tomi, si no, haz que me diga. Ándale, ándale, ponlo cuidado. Se, ome, jay, nahui, macuili, chicuase, chicome, chicuey, chinahui, maclaki, cualica. ¿Qué nombre? ¡Viejo chaguasclero! ¡Arre, arre, perro animal, hijo de un cornudo! ¡Perolín, perro animal, hijo de un cornudo! ¡Amo chinimuti, nejo, animayeso! ¡Y tineti, mayeso! ¡Que de mi tierra son de melani buen chaguasclero! ¡De melani bueno! ¡Que ni guisapampeñas, pambarañales, panzacatales, pampeñascales y hasta pambereda, ya ni clanía de choascle para tlamayaguas tigre! ¡Pero chihuahua, empeño! ¡Qué nombre! ¿Quién es que dijo hasta atrás? ¡Hasta de compañero chiquito de don Gervasio! ¡Tomatama, Coscota! ¡Tomatama! 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 Pa' mi carrizo. Simangas, hombre. Simangas, hombre. Cámbate cuicas. De bolsillo, de pantalón. Bueno, ponlo cuidado. ¿50 reales, ni canca, ni competidor, ya ni contento? ¿Qué, hombre? La identidad en Tetelpa. Desde que nacemos, somos herederos de una cultura transmitida por nuestros antepasados y, por supuesto, por nuestros padres.
Más tarde nos percatamos que otros ciudadanos tienen similares formas de relacionarse a través de actitudes reflejadas en tradiciones y costumbres. Y a esa característica le llamamos identidad, concepto que define la cualidad de un grupo o de un individuo de reconocerse y darse a conocer como parte de algo que lo incluye. Realmente la danza de los tecuanes es la vida de Tetelpa y todo niño siempre sueña con salir en la danza de los tecuanes, y no digamos solamente católicos, hasta los no católicos, pero ciertamente pues sus papás no los dejan, ¿no? Pero quieren salir en la danza de los tecuanes. Como ha quedado asentado, Tetelpa es un pueblo que tiene sus propias tradiciones, su propia magia, sus danzas, las pastoras, moros y cristianos, vaqueros apaches y, por supuesto, los tecuanes de Tetelpa. No, nunca. Me gustó ver, sí, pero que yo haya participado, nunca participé en ninguna danza, ni en la danza de los tecuanis, ni en la danza de los moros, ni en la danza de los vaqueros, que son danzas que, pues ahora sí, ¿verdad?, que las preparan personas de años, que esos preparamientos son como para elogiar la fiesta del día 8 de la Purísima Concepción de esta iglesia, San Esteban de Tetelpa. Hacen que la identidad de Tetelpa sea reconocida en diversos lugares como cálida, integradora, armoniosa, fiestera. Específicamente, los tecuanes de Tetelpa es una danza que integra simbolismos importantes. Todos participantes, tanto los personajes principales como los secundarios, son imprescindibles. Cada danzante representa la forma de vida de la comunidad, del hacendado rico y poderoso que necesita de los demás para realizar el trabajo que él no puede ejecutar y que por lo tanto debe pagar, y que aquellos están dispuestos a hacerlo por la necesidad económica y saben hacerlo. Como persona, Edgardo Arce Ramírez, como director del Museo Comunitario San Esteban Tetelpa en Asociación Civil y como promotor cultural voluntario en el pueblo de Tetelpa y en el Museo San Esteban Tetelpan, pues felicitamos al señor Florentino Sorella por su danza, la danza de los tecuanes de Tetelpa, una danza del pueblo de Tetelpa que hace brillar en todos los pueblos de Morelos y en otros pueblos de la República Mexicana. En algún momento, la danza de los tecuanes de Tetelpa estará en archivo en estas cajas de historia. Legado familiar. Cada año, cuando se va acercando el mes de diciembre, puedes ver a los niños saltando e imitando la Casa del Tigre, en las calles, en la escuela e incluso en el kinder de la comunidad. Apreciamos con gratitud el legado que se hereda, un legado familiar que, en el año de 1995, el señor Florentino Sorella Severiano, nieto, hizo realidad con una ceremonia para, de esa manera, festejar los primeros 100 años de tradición de una danza que, junto a otras danzas, ha trascendido y ha marcado a un pueblo ahora reconocido por su cultura. Sus tradiciones se volvieron costumbre y siguen vivas en este milenio. Y para muestra de ello, el pasado 8 de diciembre del año 2011, el señor Florentino Sorella Severiano hizo entrega del tambor y de la flauta a su hijo Roberto Sorella Cortina, cuarta generación en mantener viva esta danza que representa un modus vivendi en lo que a cultura y tradición se refiere, en la comunidad de Tetelpa. Simbólicamente, el día de hoy, don Florentino Sorella entrega el mando de los tecuanes a su hijo Roberto Sorella, quien con gran responsabilidad y gusto va a tratar de conservar esta danza, ya que es patrimonio de Tetelpa, de Morelos y de México. Vamos a brindarle un fuerte aplauso.